I especially want to welcome you to this morning's hearing, which will look at the situation of the right to freedom of expression in Ecuador. We have a number of petitioners who requested this hearing, and I will shortly give them an opportunity to introduce themselves to us and the organizations they represent. We have received oral notice from the state of Ecuador that it will not be participating in this hearing, but as is our practice at the Inter-American Commission, we are proceeding with the hearing as planned. I also want to introduce you to my colleagues this morning who are joining me in receiving the information. With us is the Rapporteur for Ecuador and the First Vice President of the Inter-American Commission, Commissioner Rosemarie Antoine. Also with us is Commissioner Paula Vanucchi and the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero. I want to hand over now to the petitioners and to give you an opportunity to share information with the Commission in relation to freedom of expression in Ecuador. The floor is yours. Gracias, señora presidenta. Honorables comisionadas y comisionados, señora relatora especial para la libertad de expresión, señoras y señores. En primer lugar, agradecemos la sensibilidad de la Comisión para otorgar medidas cautelares a favor de Kleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Estas medidas no solo obligan al Estado ecuatoriano a proteger a víctimas en inminente riesgo, sino que constituyen un avance doctrinario muy importante a favor de la libertad de expresión en el continente. Lamentamos la inasistencia del Estado ecuatoriano a estas audiencias. Este anuncio, realizado ayer de forma verbal a través del canciller, vino acompañado de una serie de improperios y descalificaciones a los peticionarios y a la comisión. Esta acción agresiva evidencia la voluntad del actual gobierno de no dialogar con la sociedad civil, así como su desinterés respecto a la situación de los derechos humanos en el país. También alertamos que el gobierno ecuatoriano informó que no acatará las medidas cautelares ordenadas por esta honorable comisión el pasado 23 de marzo. Nos sorprende que esta decisión haya sido comunicada a través de altos funcionarios del Ejecutivo, el canciller y el secretario ejecutivo de la Presidencia de la República. Dado que las medidas cautelares implican la no ejecución de una sentencia, cualquier pronunciamiento debía ser emitido por la Corte Nacional. Que esto no haya sucedido demuestra la falta de independencia de la justicia en el Ecuador. Recordemos que en este caso el presidente Rafael Correa tiene intereses personales. En los últimos meses la situación de la libertad de expresión en el Ecuador se ha deteriorado aceleradamente, fruto de la aplicación severa y arbitraria de la ley de comunicación. Esta norma, recordemos, fue observada a su debido tiempo tanto por las Relatorías Especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Organización de Naciones Unidas. Todas las organizaciones de protección de libertad de prensa, de forma unánime, además, la han calificado como uno de los más grandes retrocesos de los últimos años en el continente. Un ejemplo confirma nuestro análisis, críticos y advertencias. El columnista gráfico O'Neill fue obligado a rectificar una caricatura que molestó al presidente sobre el allanamiento al domicilio del periodista Fernando Villavicencio. En este caso, no solo se sancionó al columnista por una opinión humorística, sino que Diario El Universo fue multado con aproximadamente $90,000 por no haber ejercido censura previa sobre la caricatura. A partir de la designación del superintendente de la información, se han iniciado más de 100 procesos en contra de medios de comunicación y periodistas independientes. El actual superintendente, Carlos Ochoa, se dio a conocer por descalificar diariamente a periodistas y medios de comunicación privados desde la pantalla de un canal confiscado por el gobierno en el 2008. Su actitud continúa evidenciando falta de independencia y equilibrio en sus pronunciamientos. Los medios incautados, además, se han convertido en la punta de lanza de un gigantesco aparato de propaganda estatal utilizado para perseguir a las voces críticas. Se han cumplido 5 años de esta confiscación, que según la promesa de altos funcionarios, debía durar solo unos meses. Esta situación, avalada además por una cuestionada sentencia judicial,
sustenta una ilegítima concentración de medios en manos del Estado, lo que constituye un grave problema para la libertad de expresión en el Ecuador. Hay que añadir que continúa la política de estigmatización a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persecución judicial a críticos del régimen. Se agrede, intimida y amenaza a quienes expresan con gestos o palabras su desagrado al gobierno. Al caso del cantautor Jaime Guevara, ya reportado a esta comisión, se debe añadir el de un ciudadano que recolectaba firmas a favor de la consulta popular sobre el Yasuní. Su nombre, David Mármol. Él fue detenido arbitrariamente durante horas por la guardia del presidente, acusado de haber hecho un gesto insultante en su contra. Simplemente hizo un pulgar hacia abajo. Algo similar sucedió con un estudiante de la capital, quien al paso de la caravana presidencial gritó una crítica al presidente, desatando la acción de los agentes de seguridad que lo acompañaban. Doy la palabra en este momento a mi compañero Mauricio Alarcón, quien expondrá más detalles sobre la aplicación de la ley de comunicación. Señores y señoras comisionados, señora relatora, como ya se ha señalado, se conoce que durante los primeros meses de gestión, la Superintendencia de la Información y Comunicación ha recibido decenas de denuncias contra medios y periodistas. No hay certeza respecto a estos más de 100 casos. Pese a ser información pública y a nuestro reiterado pedido a accederla, la respuesta ha sido negativa, argumentando que es una obligación explicar los motivos por los cuales requerimos la información. Pocos son los casos que se han logrado conocer a través de los medios. Al caso del caricaturista Bonil, ya mencionado en esta audiencia, es necesario también sumar el de Diario Extra. A finales de enero, la superintendencia obligó al medio a pedir disculpas públicas y a rectificar titulares de dos notas por considerar que estos no eran coherentes ni consistentes con el contenido de la noticia. El medio no acató la resolución, aduciendo su legítima línea editorial. Esto ocasionó el inicio de un nuevo proceso administrativo y la amenaza de remitir el caso a la Fiscalía por el presunto cometimiento del delito de desobediencia a la autoridad. Hace pocos días, la superintendencia anunció en rueda de prensa que ha sancionado a dicho diario con el 10% de su facturación promedio del último trimestre por reincidir al no acatar la resolución antes mencionada. El superintendente afirmó, cito textualmente, Diario Extra, en una conducta que podría suponer un desacato, se negó a las rectificaciones y a las disculpas públicas y ha solicitado a la Fiscalía investigar si existe o no el cometimiento de un delito. Pero la ley no solo ha servido para consagrar la censura previa, para imponer cuantiosas multas por un titular o para sancionar a un medio por su línea editorial. También es ahora un instrumento de amenaza para exigir rectificaciones de comentarios y opiniones emitidos en el ejercicio legítimo de nuestra libertad de expresión. Autoridades, instituciones y empresas públicas envían a los medios supuestos pedidos de rectificación por artículos de opinión que a su juicio, y voy a citar textualmente, incluyen afirmaciones que no gozan de las características mínimas de información de relevancia pública, veraz, verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Se asimila la opinión a información y se vulneran los principios de libertad de expresión aprobados por la Honorable Comisión hace algunos años. Sin embargo, cuando un ciudadano o una organización como la nuestra, Fundamedios, solicita una rectificación o una réplica tras haber sido aludida y en algunos casos hasta agredida directamente por una cadena nacional o uno de los acostumbrados enlaces sabatinos del presidente, no se obtiene respuesta. Y si se la obtiene, probablemente contenga más descalificaciones y ataques. Los hechos ratifican aquello que se había advertido sobre la enorme discrecionalidad con la que podría actuar el mencionado superintendente. Ante denuncias similares,
A los medios gubernamentales se les sanciona con una amonestación escrita, mientras que a los medios privados, como he señalado, con multas de varias decenas de miles de dólares. Finalmente, es necesario informar que el pasado 20 de enero se conoció que los medios de comunicación digitales también serían regulados por las normas de la Ley Orgánica de Comunicación. Estoy seguro que ustedes se preguntarán cómo ocurrió esto si la ley no contenía disposición alguna que aluda a los medios digitales. El reglamento general, expedido por acto unilateral de la función ejecutiva, un decreto ejecutivo, bajo un título Medios en Internet, establece, cito textualmente, son también medios de comunicación aquellos que operen sobre la plataforma de Internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y distribuyan contenidos informativos y de opinión. Estos medios tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos para los medios de comunicación social en general. Dicha norma inferior está en clara contradicción con la ley que establece que ésta no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. El catedrático y analista de la comunicación Cristian Oquendo explicará a continuación la situación de la libertad de expresión, particularmente en Internet en Ecuador. Señores comisionados, Internet es un escenario de gran relevancia, ya que allí se ha refugiado lo que queda del debate público. Tras un proceso de ataques sistemáticos a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. Internet es el último bastión en el que la ciudadanía puede manifestar libremente sus opiniones, no solo en Ecuador, sino en otras latitudes también. Por estas razones, el poder oficial de corte autoritario, como en el caso ecuatoriano, quiere ejercer su control y no escatima recursos para evitar que allí se ejerza la libertad de expresión. Desde 2011, Fundamedios ha denunciado múltiples agresiones en Internet, un fenómeno que podría ir en aumento si es que la represión se intensifica para controlar la disidencia. Por razones de tiempo, solo mencionaré algunos casos emblemáticos en orden cronológico. Noviembre de 2011, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano sospechoso por presuntamente haber amenazado de muerte al presidente Rafael Correa mediante la red social Twitter. El ciudadano fue detenido cerca de un día. Agosto de 2012, el presidente, por medio de Twitter, pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN, investigar a un tuitero tras recibir un mensaje ofensivo. Valga señalar aquí que por presiones de autoridades públicas, particularmente el secretario de Comunicación, se han eliminado las secciones de comentarios en las páginas web de diarios como El Comercio y La Hora. Septiembre de 2012, un video publicado en el sitio Ecuador Libre Red es dado de baja. Este video contenía críticas al presidente respecto a un cruce de palabras que tuvo en la calle con un ciudadano, el referido cantautor Jaime Guevara, y a la versión oficial respecto a la represión policial a las protestas de agosto de 2012 en contra de la explotación petrolera en la Amazonía, concretamente el caso del Yasuní, conocido internacionalmente. Noviembre de 2012, un ciudadano fue detenido tras publicar en su blog que el sistema de registro de datos públicos es vulnerable, pues él pudo acceder a los datos personales del presidente de la República. Este ciudadano fue detenido con el cargo de acceso fraudulento a sistemas informáticos. Diciembre de 2012, la empresa española Ares Wright gestionó dos veces el retiro de Internet del documental, también conocido a nivel internacional, Rafael Correa, retrato de un padre de la patria, dirigido por el periodista colombiano Santiago Villa. El documental expone temas como la supuesta financiación de las FARC a la campaña presidencial, los violentos sucesos del 30 de septiembre de 2010 y los atropellos del gobierno en contra de la libertad de expresión. Enero de 2013, el periodista Emilio Palacio, exiliado en Estados Unidos por persecución política, denuncia el cierre de su canal en YouTube, medio en el que publicaba sus análisis políticos. Octubre de 2013, YouTube retiró el documental Acoso a Intac, del director ecuatoriano Pocho Álvarez. El video aborda el hostigamiento sufrido por los pobladores de una humilde comuna que se resiste a la explotación minera por el grave impacto ambiental y social que esto ocasionaría. La empresa Ares Rights también logró retirar el video de Internet por reclamación de derechos de autor. Enero de 2014, el portal digital de noticias LaRepublica.es denunció el cierre de uno de sus dos canales de YouTube. El medio fue notificado por infringir derechos de autor. Otra vez,
Ares Wright hizo el reclamo en representación de la estación televisiva del Ecuador, Ecuador TV. Los reclamos de Ares Wright, en principio legales, pero de curiosa aplicación, se basan en la Digital Millennium Copyright Act, es decir, la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, que permite retirar del Internet contenidos que supuestamente violan la propiedad intelectual del denunciante. Enero de 2014, varios medios de comunicación informan un caso de hackeo a cuentas de correo electrónico a Marta Roldós, ex candidata a la presidencia de la República. El hackeo habría sido efectuado por medios oficiales para denunciar un presunto plan para desestabilizar al gobierno ecuatoriano a través de la creación de una ONG financiada con fondos internacionales. La periodista Mónica Almeida, de Diario El Universo, reveló la contratación por parte del gobierno ecuatoriano de la empresa Illuminati Lab, que también trabaja con los gobiernos de México y Argentina. El contrato, por un valor de 5.2 millones de dólares, se firmó para crear un centro de manejo y monitoreo de redes sociales para Ecuador. Esta empresa también ha colaborado con la multinacional Hacking Team, denunciada por WikiLeaks y activistas de derechos humanos, por haber creado un programa para intervenirlas y rastrear las comunicaciones en toda clase de aparatos electrónicos. A esto se suma también la notoria presencia en Internet de trolls o cuentas anónimas que se usan para hostigar y amedrentar a los críticos del gobierno. Fernando Balda, ex asambleísta de oposición, ahora encarcelado por injurias en Ecuador, denunció que existe un considerable equipo de personas contratadas por el gobierno que, de forma masiva y organizada, se les llama troll centers, utilizan amenazas y un lenguaje brutal para intervenir foros en línea y redes sociales. Este es un fenómeno muy marcado en el Ecuador. A manera de conclusión, todos los hechos aquí reseñados reflejan condiciones poco favorables para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los ecuatorianos en Internet. La represión de las opiniones en la red es un reflejo del declive de una democracia. Lo que ahora sucede en países como Ucrania, Siria o Venezuela confirma esta idea. Señores comisionados, de acuerdo a lo que se ha expuesto en esta audiencia, nos permitimos reiterar ante la Honorable Comisión las peticiones que hemos formulado durante los últimos periodos de sesiones. Primero, establecer, y queremos insistir en ello, finalmente una fecha definitiva para la visita in loco de la Comisión a Ecuador. Como hemos ya señalado, su presencia servirá para que puedan dialogar con todos los sectores de la sociedad civil, del gobierno nacional y otros, y conocer de primera mano el grado de deterioro de los derechos y libertades en Ecuador. Segundo, elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Ecuador, en el que se formule recomendaciones al Estado para garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Tercero, que la Comisión solicite a la Honorable Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el derecho a la libertad de expresión, en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana. A, que los Estados, a través de una ley, obliguen a los medios a publicar información que consideren de interés público y prohíban publicar información que estos no la consideren como tal. B, que una ley imponga un funcionario estatal en la sede de los medios de comunicación para verificar que los contenidos se adecúen a las normas vigentes. Y C, que una norma prohíba a los medios difundir información que potencialmente pueda desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Y cuatro, que la Comisión continúe prestando especial atención a los casos de líderes sociales, dirigentes indígenas, activistas y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, periodistas, ciudadanos y ciudadanas perseguidos que han sido enjuiciados y sentenciados por ejercer sus libertades, garantizadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para que oportunamente se les otorgue medidas cautelares para preservar su integridad personal y sus derechos fundamentales. Finalmente, una vez conocidos los hechos ya mencionados en la rueda de prensa del día de ayer, nuevamente queremos alertar a la Comisión por posibles actos de hostigamiento y amenazas de las que podríamos ser objeto por comparecer el día de hoy a esta audiencia, así como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
solicitamos a la Comisión inste al Estado a respetar plenamente lo establecido en el artículo 61 del reglamento de la Honorable Comisión. Thank you very much, petitioners. I will on this occasion, as the Commission has on others, reiterate the rules of the Commission, which indicate that there should be no reprisals. We don't have the opportunity to have the commitment of the State this morning, but it's certainly important to always indicate that these hearings represent an important part of the Commission's work. It is a mechanism for receiving important information. We don't make decisions in these hearings. They are an important way in which we learn of matters which are of great importance to the region and specific countries. And to facilitate this important forum, it's extremely important that those who participate in the hearings suffer no reprisals as a result of their participation. And I'll repeat that. I want to say before turning to the rapporteur for Ecuador, that the Commission's door is always open to states. The state isn't here, but we welcome the state's participation in responding to the information which you have provided through a written response at a later stage. And the Commission is always open to continue dialogue with the state about the situation of human rights in Ecuador, including this important issue. Can I first offer the floor to the Country Rapporteur and First Vice President for her observations? Good morning to the petitioners. Thank you for coming today to brief us on this situation in Ecuador. I welcome you, and we do appreciate all of the updates. I would have liked to welcome the state as well, and I wanted to just make a couple of general remarks about that and to state formally my deep regret that we do not have the Honorable State of Ecuador here today. We do understand that from time to time the Commission makes decisions which may seem unfavorable to a state, but really from our point of view, these are decisions which really seek to improve the general state of human rights in a particular country and in the regime. And these decisions are not insular, but I think that they have a universal impact. And so that we're always aware of the impact of our decisions and that they must pass this test of universalism. And it does compel us to act as a commission with impartiality and with integrity. And I felt that I wanted to sort of emphasize this today as opposed to asking sort of specific questions on freedom of expression to you, because we've had lots of information and we have the rapporteur here with us. And to say that I remain open as the rapporteur for Ecuador to dialogue with the state. I hope that I will have the opportunity to dialogue. I want to emphasize my commitment to the Honorable State of Ecuador with a view to enhancing human rights in Ecuador, and as I said, for the benefit of the entire region and to enhance Ecuador's commitment to justice and to democracy. And I do hope that dialogue will be reopened with civil society. These are things that I feel important to see here today. I myself do not believe, and I've said so often in relation to the Commission, that freedom of expression has any elevated place in a human rights regime. I do not believe this, but it has an important place. And it's very clear in my mind that context in the application of the right to freedom of expression is very important. And I believe in a lot of what information you've given us and that we continue to hear in terms of Ecuador. Context, especially in relation to how it impacts other rights, has been and continues to be important. So for me, it's a question of the degree that has been very much in my mind in terms of this. And when this context introduces other elements
which impact on other rights, such as deprivation of liberty, for instance. I do think that the Commission has a duty to consider it within this paradigm, and I believe that's where we are at this point in time. And so these are my general remarks as we go forward. I am still hoping that we can have the dialogue which I speak, but I'm sure that the Rapporteur for Freedom of Expression will have some specific questions and points. Thank you. Catalina, I'm going to ask Commissioner Vanuke for his observations, and then we'll hear yours. No, Catalina? Gracias, Presidenta. Yo quiero agradecerles nuevamente su presencia. La información que ustedes entregan a la Comisión Interamericana y a la Relatoría es de enorme importancia. Tengo cuatro preguntas concretas. La primera tiene que ver con la detención de ciudadanos en la calle o de personas en la calle porque han hecho expresiones o gestos que ofenden al presidente. Tenemos los casos de David Mármol, de Jaime Guevara, de Marcos Luis Ovenís, de Germán Ponce, de Irma Parra, entre otros, que han sido detenidos en la calle por hacer gestos que el presidente considera ofensivos. ¿Cuál es la norma que permite ese tipo de detenciones? Segundo, conocíamos la ley de comunicaciones y la posibilidad que tiene la superintendencia de imponer multas muy cuantiosas, pero no esta posibilidad de iniciar procesos penales por el incumplimiento de las decisiones. Y quisiéramos un poco, si ustedes tienen más información, porque eso supondría que la ley de comunicaciones no solo está, digamos, asegurada a través de ese tipo de decisiones financieras, de multas, sino de la posibilidad de que las personas sean encarceladas. Quisiéramos un poco más de información sobre eso. Y en particular, ¿por qué fue sancionado el diario El Universo en ese caso que ustedes mencionaron? Está claro que el caricaturista Bonil fue obligado a rectificar una caricatura humorística que ofendió al presidente de la República. Sin embargo, ¿por qué fue obligado el periódico a pagar $100,000 en ese caso? Yo quisiera que hiciera un poquito de énfasis en eso. Tercero, Internet. Las razones por las cuales esta empresa, me parece, ustedes me corrigen, a nombre del gobierno de Ecuador, solicita de manera reiterada que se bajen videos de YouTube, es porque aparecen imágenes del presidente Correa que han sido transmitidas públicamente a través de la televisión pública. La empresa afirma que tiene derechos de autor sobre esas imágenes. Bueno, en los Estados Unidos eso no es así. Es importante que lo sepan. En los Estados Unidos hay una cláusula, la cláusula del Fair Use, que permite que cualquier persona utilice ese tipo de imágenes públicas de los altos funcionarios que han sido emitidas públicamente en un uso justo. La pregunta es, ¿en Ecuador existe la figura del Fair Use o no? ¿O estamos frente a una normatividad distinta? Y finalmente también respecto de Internet y la información que ustedes están suministrando sobre posible espionaje y vigilancia a ciudadanos. En un diario gubernamental salieron publicados unos correos electrónicos privados de periodistas críticos del régimen. Se trata de un diario que es, no es que tenga una línea editorial gubernamental, no, es que es manejado por el gobierno directamente, digamos, es propiedad, es administrado por el gobierno. En algún momento ese diario explicó cómo habían obtenido correos privados de periodistas sobre altos funcionarios, cómo habían obtenido esa información reservada. Muchas gracias. Thank you. I wanted to just follow up on one of the recommendations the petitioners made about an in loco visit. Yes, there was a request from Ecuador for the Commission to undertake an in loco visit in 2012. The opportunity at the time didn't exist to do it. The dates were not possible for the Commission. We haven't had further communications in relation to requesting that visit. So at this stage, it isn't one of the matters being contemplated. Of course, the Commission welcomes an invitation to conduct a visit to Ecuador to consider the human rights situation there. I was interested, given the wealth of data which you provided us,
In your sources, you gave us very specific data on attacks, on censorship, and I wanted to know more about how you have managed to collect this data, who is collecting this data, if you can say, to help us to better understand the sources of some of the important information you have provided. Can I invite you to respond to some of the questions and remarks? Gracias, señora presidenta, señores comisionados. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas de forma muy sucinta para que mis compañeros también aporten con esta discusión. Sobre la detención de ciudadanos en la calle, generalmente se lo hace bajo las normas de protección a la majestad del poder, lo cual sabemos que es un anacronismo en un sistema democrático consolidado. Las normas específicas las puede mencionar Mauricio Alarcón, pero generalmente las detenciones o represiones de los cuerpos de seguridad o de la Guardia Presidencial, de la Guardia que acompaña a la caravana presidencial en sus desplazamientos, se lo hace bajo esta figura de que se ha ofendido a la majestad del poder, que se ha ofendido a la figura del presidente de la República. A veces con gestos tan inofensivos como el hacer un pulgar hacia abajo, que es un gesto absolutamente inofensivo que indica un cierto desagrado frente a políticas del gobierno. El inicio de procesos penales a partir de la ley de comunicación es algo que se desprende tanto de la aplicación del actual Código Penal y con más fuerza del nuevo Código Penal que entra en vigencia en los próximos meses. El inicio de procesos penales se sustenta en esta figura del desacato a las órdenes de autoridad competente, como bien señalaba mi compañero Mauricio Alarcón. El hecho, ¿por qué fue obligado el diario El Universo o por qué fue multado el diario El Universo con más de 90 mil dólares? Básicamente fue multado por no haber censurado la caricatura de Bonil. Se le plantea al diario, o según la Superintendencia de Información y Comunicación, el diario tenía la obligación de revisar esa caricatura y de impedir su circulación, es decir, de censurar esa caricatura. Lo de las imágenes de funcionarios públicos, evidentemente estamos ante un abuso de las leyes de copyright. En el Ecuador se ha declarado como propiedad intelectual todos los discursos y todas las imágenes del presidente. Y no solo del presidente, sino de figuras relacionadas al partido de gobierno. De hecho, tuvimos el caso de una tuitera que fue obligada a retirar, o que se le bajó un Twitter, se retiró un Twitter, porque utilizaba la fotografía de un candidato a la alcaldía de Guayaquil. Todas las imágenes del presidente están con copyright, todos los discursos presidenciales están con copyright, lo cual evidentemente va en contra de esta corriente de que la información pública, de que la información generada por funcionarios públicos debe ser propiedad de los ciudadanos. Finalmente, ¿cómo obtuvo el telégrafo los correos electrónicos de prominentes periodistas y opositores? En realidad, nunca el diario El Telégrafo, que como bien se ha notado, como bien lo anotó la señora relatora, es un diario propiedad del gobierno manejado por el secretario de comunicación de la presidencia, él es el presidente de diario El Telégrafo, nunca se explicó cómo se habían utilizado. Se dijo en principio que se habían obtenido estos correos electrónicos justamente la utilización de la FOIA de los Estados Unidos, es decir, se había pedido esta información a entes de Estados Unidos. Luego, cuando se demostró que esto no era cierto, simplemente no se llegó a dar explicaciones convincentes. Lo que hemos tenido evidencia en el pasado es que los medios gubernamentales, los medios oficiales, actúan muy cercanos a los órganos de inteligencia del Estado. Y eso puede ser lo que ha sucedido en este caso. Finalmente, ante la pregunta de la señora presidenta,
La información que hemos presentado aquí, que hemos recopilado, lo hacemos a través de una red de monitoreo que funciona en 12 ciudades del país de forma directa, con periodistas en activo, y con información que se recopila a través del trabajo de consultores independientes que van verificando la información que se genera en los medios de comunicación y que se genera en el terreno. Toda la información presentada es verificada previamente por nuestra red de monitoreo. Mauricio. Para complementar las preguntas que hemos recibido, con los temas, señora relatora, relacionados con estas detenciones arbitrarias, como bien se ha dicho, se alude una norma de agredir a la majestad del poder o de ofender a la imagen del presidente de la República. Sin embargo, queda a clara vista de la ciudadanía que se trata de detenciones arbitrarias, si no media orden de autoridad competente, si no hay una razón por la cual esa detención formalmente está siendo notificada, estamos ante una detención arbitraria. Graciosamente, al escuchar la pregunta, me acordé de una cita textual, un funcionario de la presidencia respecto al caso de David Mármol, que ya mencionó César Ricaurte, dijo que el señor Mármol no estaba detenido, sino demorado, que la Guardia Presidencial había demorado al ciudadano, que no era una detención formal. No hay norma, por lo tanto, que sustente estos temas. Para complementar, en cuanto al inicio de procesos, bien sea civiles o penales, basados en la ley de comunicación, quienes ya la han revisado aquí en la comisión recordarán que hay pequeñas frases en algunos artículos en los que se dice, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que estas acciones dieran lugar. Es decir, todo lo que está incluido en la Ley Orgánica de Comunicación es un tema administrativo, objeto de sanciones administrativas, pero puede derivar en el inicio de otras acciones de corte civil o penal contra las personas que están involucradas en esos procesos. En cuanto al tema de correos electrónicos, también creo que es necesario señalar que la víctima de estos presuntos hackeos, la ex candidata presidencial Marta Roldós, presentó un proceso administrativo ante la Superintendencia de Comunicación aludiendo un linchamiento mediático de los medios oficiales por esto de la información proporcionada por los correos y alusiones a que se trataba de un plan desestabilizador. Como ya mencioné, hay una enorme discrecionalidad al momento de actuar por parte de la autoridad y pues este proceso no prosperó porque hasta donde tenemos entendido no se había adjuntado copia de la cédula de ciudadanía de la demandante. Estamos conscientes de que la visita in loco está vigente desde el año 2012, una afirmación hecha por la comisión, y sin duda para nosotros es fundamental que el Estado evidencie también su compromiso con los derechos y libertades fundamentales en Ecuador, formalizando nuevamente esta invitación y permitiendo que ustedes puedan visitar al país para que puedan constatar in situ, con las víctimas, con los medios de comunicación, ciudadanos y periodistas, no solo la situación que vive la libertad de expresión en Ecuador, sino el legítimo derecho a la protesta social que está siendo conculcada, la situación penitenciaria en el país, la situación de detenciones arbitrarias, el uso abusivo de la prisión preventiva, entre otros temas que han sido oportunamente denunciados por organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos en Ecuador. I want to end by saying thank you to the petitioners for being here today, to again say publicly to the state of Ecuador the commission's continued interest in having conversations around the situation of human rights in Ecuador, including on this issue, and that we welcome the opportunity to hear their response to the information you have provided so that the commission can continue its work with the full support and participation of the state.
Thanks to you all.